de un tendedero para colgar malas ideas. Me siento y la miro y como chorrea los malos pensamientos que a mi mente la atormenta. Y luna ahora, tu aroma me llega. Hola, buenas. Bienvenidas a este nuevo ciclo de actividades de Ingeniería Sin Fronteras en Andalucía. En este ciclo nos vamos a centrar en un tema que nos parece muy relevante, muy importante, sobre todo por el contexto actual en el que vivimos de explotación y de destrucción de recursos, que es la agroecología. La agroecología la entendemos como la metodología que se aplica a la agricultura, que se aplica a la relación con nuestro entorno y a sus recursos, buscando la máxima sostenibilidad y dejando la menor huella posible de rastro. Así que en este ciclo vamos a hablar de cómo llevarlo a cabo, cuáles son los mejores enfoques, por qué deberíamos plantearnos estos métodos. Y hoy contamos, para hablar de ello, con Luna Gravina, que es antropóloga por la SOAS de Londres, está especializada en desarrollo sostenible y tiene bastante experiencia en laboratorios, en huertos, así que ha venido aquí a contarnos un poco cómo se puede hacer, qué formas hay y un poco en qué consiste. Muy, muy buenas, Luna. Hola, buenas tardes. Yo soy Luna. Y bueno, sí, venía aquí a hablar un poco sobre los conceptos de agroecología, soberanía alimentaria y permacultura. Así uh-huh. como introducción, para los que no sepan mucho del tema, como ya dijo Ale, la agroecología es una forma de agricultura que incorpora ideas que focalizan no solamente los aspectos de la producción de alimentos como manera de obtener dinero o de obtener beneficio económico, sino también incorpora aspectos sociales y medioambientales de la agricultura, poniendo un foco especial en la sostenibilidad del sistema productivo. Por tanto, se diferencia de lo que es la agricultura industrial, por así decirlo, de que no ve la producción de alimentos como una forma de ganar dinero, como una transacción económica, sino entiende más la dimensión económica, política, social de lo que sería producir los alimentos que tienen que nutrir a toda la población, básicamente. Uh-huh. Y entonces eso nos lleva a un concepto que es bastante clave en toda esta lucha, por así decirlo, por lo que sería recuperar nuestra soberanía alimentaria. La soberanía uh-huh. alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos. Y se basa principalmente en la pequeña y mediana producción de alimentos, que otra vez, de nuevo, se antepone a lo que es la idea industrial que tenemos hoy en día, ¿sabes? En donde los agricultores y productores de comida pueden decidir qué quieren hacer con sus tierras y pueden tener más una variedad de cultivos y eso en contraposición de nuevo con lo que sería la idea clásica de latifundio, ¿no? O las ideas que tenemos hoy en día de grandes empresas como Monsanto que tienen rollo media Argentina cultivada con soja transgénica. Sino esto es más como una idea clásica, ¿no? De pequeños agricultores que tienen decisión de qué quieren crecer y no solamente los que producen, sino los que consumen, no están obligados a ir a un supermercado y comprarte lo que haya, que venga de, yo qué sé, de la otra parte del océano, sino que tienen una producción, una elección de comprar lo que haya sido producido cerca, que se sepa de dónde viene, que se sepa qué hay en ello. Y entonces la gente pueda tomar rienda o soberanía, como dice el concepto, de lo que come, de lo que consume. Hacerlo más propio el proceso, ¿no?
por parte de quienes Claro. consumen, que sean los mismos que producen. Exacto, y que al fin y al cabo eso también se engloba en lo que es una economía local o una economía circular, que no es una empresa que venga de cualquier país, qué sé yo, que es el típico estereotipo de empresarios que no han pisado el campo en su vida, que tienen todo lo que es el capital y están dominando todo y luego tienen subcontratados a pequeños empresarios, bueno, pequeños agricultores locales, diciéndole que tienen que crecer como vendiéndole las semillas en vez de dejarle cultivar cosas locales, lo cual ya está cambiando todo lo que es el ecosistema y eso ya va a llevar en plan una dimensión no solamente productiva de dinero, sino política, medioambiental, social. Es algo que se engloba en un enfoque mucho, mucho, mucho más grande. Sí, pues son decisiones que se toman a kilómetros del sitio, ¿no? Cuando Claro, y que ven. dices, en este terreno vamos a hacer aquí un cultivo de 10.000 hectáreas y eso lo están diciendo desde otro país, a lo mejor. Claro, sin tener ni idea de las condiciones ecológicas del lugar, de qué debería de ser, de qué debería de crecer ahí, de qué necesita la gente local. Y eso nos lleva también al concepto, el tercer concepto que quería mencionar y que vamos a estar mencionando ahora, que es la permacultura. La permacultura también es algo que se opone a lo que es toda esta idea industrial de producción de alimentos y es un sistema de diseño agrícola, económico, político y social que se basa en los patrones presentes en la misma naturaleza. Entonces, no es tanto como la idea de humanos intentando modificar la naturaleza, sino intentando imitarla de una forma que sea obviamente beneficiosa, que nos pueda abastecer de alimentos, obviamente que nos dé no solamente la comida, sino un beneficio económico, porque pues es algo que también interesa, ¿no? Y pero sin dañar la naturaleza. Como haciendo la menor acción, o sea, como la menor interferencia humana posible, ¿no? Dentro de. Claro, es como intentar hacer un espejo de lo que ya está haciendo la naturaleza de por sí, porque al fin y al cabo Claro. es de donde obtenemos los alimentos, ¿no? Y es como un engranaje donde todas las piezas están conectadas. Entonces es mejor entender cómo funciona ese engranaje y jugar con lo que ya tenemos que intentar cambiarlo y luego complica todo y entramos en todo este juego de plagas, pesticidas y una movida bastante. Claro. Ajá. Y Vale, entonces. pues. Sí, perdón. Sí, si nos puedes contar de si has visto o has sido partícipe de llevar a cabo este tipo de ideas y de prácticas, porque por ejemplo, la permacultura suena muy interesante. Pero más interesante será ver cómo se hace, cómo, si realmente es viable, si, cómo se puede llevar a cabo, algo así. De no hacer, el impactar lo menos posible en la naturaleza. ¿Cómo conseguirlo? Y pues hay varias formas de proyectarlo, por así decirlo. Bueno, hablando desde mi experiencia, voy a empezar por ahí, luego podemos hablar de otros ejemplos y eso. Pero no es a lo todo o nada, ¿no? Hay distintos niveles y distintas formas de aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo, yo estuve viviendo en México 2 años. Y durante ese tiempo estuve participando en varios proyectos, desde proyectos urbanos hasta proyectos en medio de sitios naturales, ya sea las ideas de jungla o montaña o incluso en el desierto. Y dividiéndola así como en dos categorías, pues vamos a hablar de lo que he visto en sistemas naturales, es decir, sitios menos intervenidos por el ser humano y ya luego lo que se puede aplicar más a una zona urbana. Entonces, en tema natural, algo que se lleva mucho en México, pero también en Europa y creo que por todo el mundo hay varios ejemplos de eso, que son las llamadas ecoaldeas.
Una Que en España colea hay. es, Por todos lados, sí. no oficialmente, pero claro, es una aldea, es un sitio donde la gente decide de vivir en común de una forma intentando respetar la naturaleza y integrando su vida a la naturaleza. Y entonces ahí entran a juego bastante challenges en el sentido de que la gente tiene que crear primero sus propias estructuras para vivir, conseguir captar en plan agua, luego producir alimentos y hacerlo un sitio habitable, por así decirlo. Y eso, para poder hacerlo, te tienes que fijar mucho y tienes que conocer el ecosistema donde estás viviendo. Porque si lo intentas hacer con las herramientas, por así decirlo, que tienes disponibles, tienes que conocerlo, ¿no? Tienes que conocer si quieres construir, con qué quieres construir, si quieres crecer alimentos, qué alimentos crecen bien, sin intentar introducir especies o intentando siempre pues respetarlo, ¿no? Claro, que no es solo hacerlo habitable, sino hacerlo habitable de una manera adecuada al entorno, que no la idea industrial de hacerlo habitable sería Metes cemento por todos lados exactamente y infraestructura. Sí. O sea que claro, y en cuando. plan, coge una hectárea, tala todos los árboles y ponerte ahí Claro, que a es cultivar. el desafío hacerlo habitable a la vez que. Qué pena, con la menor alteración posible. Claro. Y entonces, pues, por ejemplo, en México, mientras que estuve ahí, pues, donde pasé más tiempo fue en dos proyectos. Uno en las montañas, en una zona como de bosque tropical, pero a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, así que tropical, pero también de frío. Típico sitio bastante caluroso, pero de invierno bastante lluvioso y húmedo. Y por ejemplo, ahí se daba muy buena tierra, muy buen todo para cultivar, por tanto, por ejemplo, en el tema de producción de comida y todo, no era un gran problema, el agua estaba disponible en abundancia, pero luego para construir ahí sí era un poquito más complicado, ¿no? El terreno, ¿no? A lo mejor. El terreno, que era todo montaña, pero Claro. también, pues hay, por ejemplo, ahí la técnica que usaban era de adobe, que no sé si más o menos lo han escuchado lo que es, pero es básicamente como construcción con barro. Eso. Barro mezclado con paja y a veces mezclado con otros, con arena u otros elementos, dependiendo un poco de lo que haya presente, pero tiene que ser algo bastante arcilloso para que se seque. Pero luego el problema es cuando llueve, todo, así que digamos que cada vez que se quiere crear un sitio así ecosustentable, cada sitio tiene sus propios retos y sus propios beneficios. Porque otro sitio donde estuve mucho tiempo, bueno, un par de meses ayudando, digamos, era en medio del desierto de Wirikuta, se llama. Y era un sitio 5 horas caminando de un pueblo. Una pequeña, bueno, ni siquiera aldea, era como se llama comunidad en el desierto, donde dime tú cuánta agua hay disponible. Además, o sea, se hace desde cero, ¿no? O sea, que se decide que se Sí. monta ahí la comunidad. No, pues ahí era un sitio porque es una zona protegida y son cinco casas de agricultores que poco a poco se fueron yendo porque no les interesaba, porque no daba dinero porque los hijos no querían mudarse en medio de la nada y preferían irse a la ciudad. Típico, excusas de éxodo rural, por así Claro. decirlo. Y entonces pues fueron habitadas, ya había estructuras preexistentes y otras que fueron construidas y fueron habitadas con gente joven que estaba buscando una alternativa, ¿no? Y entonces, pues ya ahí, imagínate las opciones, por ejemplo, de producción de alimentos, de producción de agua, de todo, ahí era
era En el totalmente desierto. distinto. ¿Ah? Tenías la época de lluvias en agosto y ahí ponte a cultivar maíz, ponte a cultivar frijol, que te va a durar todo el año. Y ya luego, pues recetas tradicionales, en plan de cocinábamos mucho con cactus, que igual para los europeos se les hace bastante raro porque no es algo Nada muy típico, ¿no? O fácil. algo que estemos acostumbrados, pero ahí son cosas de la gastronomía prehispánica, por Aquí los así habitamos, de hecho, más bien, cuando vemos una. Pero bueno, entiendo que también para mucha gente la idea esa de irse a la naturaleza o en plan irse a vivir en un sitio así tan alejado de todo les parece lejana y es entendible. Pero también, por ejemplo, hay muchos proyectos en ciudades, ¿sabes? Como puede ser de huertos urbanos y de creaciones en plan de espacios de educación ambiental, de aprender a crecer tu propia comida y todo eso. Por ejemplo, durante la primera cuarentena, o sea, cuando empezó todo lo del corona, marzo 2020, de repente nos vimos, el grupo de amigos con el que estaba en el momento viviendo, nos vimos pues a lo no sabiendo dónde ir, ¿no? Y un amigo nuestro vivía en un pueblo. Y entonces decidimos irnos para el pueblo porque era un pueblo de 1.000 personas, en un lago al lado de la, en plan, rodeado por lo que sería selva, así que era un sitio que nos parecía bastante tranquilo en temas de que no iba a haber mucho confinamiento Sí. estricto, por así decirlo. Pero luego imagínate, pues, como ha tenido mucha gente el problema de llegar a un sitio y de repente que confinen y ahora de dónde consigues dinero, de trabajo, comida, todo, ¿no? Y empezamos un proyecto alternativo que era rollo como una ecoescuela, por así decirlo, donde llegamos a un acuerdo con el propietario de una pequeña tierra que nos prestó la tierra dentro del pueblo para poder sembrar en ella, trabajarla y además hacer talleres de educación ambiental donde niños o adultos o gente que estuviera interesada por el tema pudieran venir. Y a cambio, primero estábamos produciendo nuestra propia comida, estábamos dejando a gente de fuera que igual no tiene contacto con lo que es la producción de comida, poder aprender en el proceso y luego podían pagar o con alimentos o con donaciones de dinero o igual nos hacía falta colchones o hamacas o eso. Y entonces creamos una especie de comunidad, ¿no? Donde no era importante si puedes pagar o lo que sea, lo importante es intercambiar, ya sea conocimiento, dinero, etcétera, y a la misma vez producir de la naturaleza de una forma responsable y enseñar a otra gente a hacerlo. Qué guay. Suena Y el... bastante. Sí, suena bastante interesante y que es verdad que a lo mejor aquí se lleva poco, al menos por España o por Andalucía, por lo que conozco. En sí, sí creo que hay más noción de lo primero, del entorno natural. En entorno urbano creo que está menos extendida la idea de que se pueden hacer este tipo de prácticas. No Sí, sé si. depende porque, por ejemplo, yo sí sé que en ciudades grandes en Europa hay sitios de jardines comunitarios. Al menos No. en Inglaterra sí conocí algunos que lo llaman communal gardens. No sé si cada país tenga como un nombre parecido, pero un poco distinto. Pero son sitios, pues sí, son jardines, igual tienen un pequeño kiosquito para tomar café, bebidas o cosas en plan simple, pero la idea es un jardín en una zona donde antes había una construcción o donde antes había lo que era espacio cerrado y donde la gente puede venir y ayudar o de voluntario o rentar su propia parcela pequeñita o lo que sea y ahí pues crear una especie de comunidad, ¿no? Por ejemplo, no he estado, pero sé que en el Palmar, en Cádiz, ¿No? hay un sitio que se llama el Semillero Project.
O al menos así se llama en las redes sociales. Lo he estado siguiendo, pero como no he tenido la oportunidad de Acadia en el último año, pues no he ido, pero me gustaría visitarlo. Y es un sitio, pues eso, de voluntariado que tienen tierra y donde puedes ir a ayudar a cambio o recibes educación o igual recibes parte de la cosecha. Y algo que hacen muy interesante es recuperar semillas nativas, que no sé si saben un poco lo que es el concepto de semilla nativa. A ver que no. Pues son aquellas semillas obtenidas mediante la práctica milenaria que usan muchos agricultores, seleccionando año tras año las mejores semillas de las mejores cosechas. Entonces, digamos que intenta llegar a lo que intentan llegar las semillas modificadas genéticamente, pero De forma de una natural. forma natural y luego adaptar al ecosistema, ¿no? Entonces, es algo que ha ido evolucionando desde, te puedes imaginar desde cuándo, poco a poco, para llegar a tener la mejor producción en el ecosistema o en el ambiente o en el clima específico. Y también es algo que se va pasando en plan de agricultor a agricultor. Es algo muy, pues es como la memoria histórica de cada semilla llegada a su máxima evolución, ¿sabes? Yo conozco el concepto de semilla porque sé que en mi zona los tomates parece que tienen como muchas plaguitas y en función de dónde, si tú utilizas para sembrar una semilla propia de tu zona o es de otra zona distinta, como que es más, tiene más probabilidad de ser atacada por las plagas locales. Es lo ideal, por así decirlo, ¿no? Porque al estar adaptado al clima, va a ser resistente a las plagas, va a entrar dentro de lo que es el ecosistema y la ecología de la zona. Y entonces, pues, todo el mundo gana, ¿no? Porque no dependes de pesticidas, estás defendiendo lo que es de tu tierra, por decirlo un poco románticamente, ¿no? Y es que es lo que más te va a producir porque es lo más adaptado. Y aparte de eso, yo qué sé, porque mucha gente podrá decir, ah, bueno, pero yo no tengo tierras, ¿no? En plan, hay tanta gente que está en sus pisos, que como muchos tienen una terracita o un balcón. Pero bueno, pues, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viviendo en un piso. Y es la primera vez que vivo en un piso, tenía 10, 18 años, porque antes al menos tenía casita con al menos jardincito, o vivía en el campo, lo que sea, y ahora lo que he hecho es, tengo un mini balconcito de rollo 2 metros por 1 metro, lo tengo hasta arriba de planta. Y es eso, en plan, se pueden crecer muchísimas plantas simplemente en maceta, ¿no? Ya sea desde cosas simples como hierbas aromáticas, ya sea menta, romero, basilico, albahaca, perdón. Y bueno, es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas hierbas, es lo más fácil y eso puedes crecerlo incluso dentro, pero si no, también tienes tomate, puedes crecer lechuga que te tarda, que en un mes y pico tienes ya lechuga. También puedes crecer pimientos, chiles, di diferentes especias. Es que el lugar como que tampoco importa tanto porque no hace falta tanto espacio para crecer algunas cositas y tardas 2 meses en hacerlo. Y es algo científicamente demostrado, incluso bueno para la salud mental, ¿sabes? Lo de tener un poco más de verde alrededor tuya y luego entonces la satisfacción también, ¿no? De decir, esto en plan, ha crecido, Lo he hecho yo. lo he hecho yo, lo he parido yo. Y ya luego, como la última opción así que quería comentar, que es bastante interesante, es irte a recolectar, en plan, si te vas a pasear por el campo o por un pueblo incluso. Aunque vivas en una ciudad, rollo que te vas el domingo a dar un paseo por el campo. Hay tantísimas cosas para recolectar que son comestibles, que han crecido naturalmente en medio de la nada y que son perfectamente comestibles. Y ya también
A partir de eso puedes aprender como nuevas recetas, ¿no? Y ya como aprender un poco lo que sería cocina alternativa o cocina tradicional. Pues eso, por ejemplo, estaba en Sicilia hace como un mes y conocí a bastante gente que hacía pesto con hinojo. Y el hinojo en el Mediterráneo crece por todos lados. Ahora en primavera está por todos lados y todo lo que es la misma preparación del pesto, pero en vez de poner hojas de albahaca, utiliza hojas de hinojo. Y te sale un pesto buenísimo. En plan, misma preparación, mismo todo, buenísimo. Y son como cosas así, ¿no? Que te puedes ir a dar un paseo por el campo, reconocer un poco las hierbas o las plantas que crecen en aquellos momentos. Y de verdad que es que te puedes cocinar una comida entera. Yo estuve 3 semanas con el coche con un colega en plan viajando y casi nunca compramos comida. En plan, pan y eso sí, pero verduras, ¿no? Pues sí. Pues así a modo de concluir con todo lo que has contado, para gente que sepa menos de quiero decir, ¿cómo dirías tú que es lo mejor para empezar a aprender de estas cosas? Porque, por ejemplo, yo me voy al campo ahora mismo y no tengo ni idea de lo que sería cada cosa. ¿Cómo dirías tú que es como para alguien que sepa un poco de estas cosas? ¿Cómo te introducirías tú? Pues mira, te voy a dar como dos opciones principales, ¿no? La primera podría ser metiéndote un poco de lleno en esto, ¿no? Y buscándote igual por redes sociales o por el internet o algo, alguna ecoaldea o algún centro de educación ambiental cercano a ti. Y pues preguntando si puedes ir a ayudar, ya sea un fin de semana, ya sea una semana. O ya sea, pues el tiempo que tú quieras, ¿no? Porque también hay otra página, se llama Woofing, y ahí va todo de poder irte de voluntario a una granja ecológica el tiempo que quieras a cambio de comida, alojamiento, etcétera. Ya en eso sí, quisieras meterte un mes, 6 meses o el tiempo que quieras, sino también en Workaway o en general, ¿no? Hay bastantes opciones ya dependiendo del tiempo que te quieras meter si quisieras como una inmersión de lleno. Ya si lo que quieres es un poquito como aprender así por encima lo que hay, informarte para cuando te vayas al campo, cuando te vayas a algún sitio, saber un poquito, pues yo recomendaría también desde el internet, obviamente controlando por más de una fuente, porque cuando estás empezando a recolectar cosas del campo, no las recolectes si no estás seguro de lo que estás pillando, no vaya a ser que. Claro, para gente que estamos de ciudad, luego de primera ir al campo, claro. Claro, y entonces eso, no te mires un vídeo cualquiera y de repente digas, ah, mira, esta hierba tiene que ser esto, y ya está, ¿no? En plan, Claro. mírate alguna, en plan, hay muchísima buena información en el internet, pero mírate Claro. bien exactamente y no hagas nada si no estás seguro. Y también para empezar a crecer cosas en casa, igual, hay muchísima información, ya sea en libros, ya sea en internet, y es muy, muy, muy simple. Incluso puedes o comprarte semillas, que eso puedes comprarlo aunque vivas en cualquier ciudad encuentras, o incluso en pequeños viveros te venden como las plantitas ya germinadas, que es que te vale algunos céntimos. Claro. Y entonces, puedes empezar con eso, es que puedes empezar poquito a poquito y ya te vas a ir, incluso te vas a ir educando a ti mismo, ¿sabes? Con lo que sabes o con lo que vas viendo o desde tu propia experiencia. Pues sí. Pues qué bien. Muy, muy interesante todo, ¿no? Muchas gracias por venir aquí a compartir tu experiencia. Pues nada de más, gracias a ustedes por tenerme y ya pues para mencionar sí algunas cositas si están interesados en ir al campo este verano o incluso en zonas cercanas a playas o zonas así un poco más fuera de lo que es el núcleo urbano, las cosas que suelen ser más fáciles de encontrar ahora en los meses de calor que vienen, rollo junio, julio,
Agosto. Higos es súper fácil de encontrar. También almendras. Hay muchísimos árboles de almendra prácticamente, pues tampoco te diría abandonados, ¿no? Pero como que no están en producción, digamos. Y también como hierbas así espontáneas, dos que son bastante interesantes y nutritivas son el diente de león ¿No? y, ¿cómo se dice en español? La ortiga. Y también, bueno, ya incluso, por ejemplo, ya si nos queremos poner un poquito más deluxe, por ejemplo, con el Aquí algarrobo, que también en verano va a estar, ya va a la ver estar mucho. maduro, se puede hacer chocolate. Y en Inglaterra el chocolate de algarrobo vale carísimo. Y yo, en plan, muchas veces que estoy paseando por el Mediterráneo me veo los algarrobos que se caen, que la gente piensa que es comida de cerdo. Y digo, madre mía, si empezara una empresa de chocolate de algarrobo me hago rica. Si supieran. Claro, si ¿Y qué se supiera. cocina con las ortigas? ¿Qué se puede hacer? Con las ortigas puedes hacer pesto, por ejemplo. Con la ortiga lo importante es que lo cocines. Porque si no, pica, ¿sabes? Pero en el momento que lo pasas 2 minutos por el calor, se quita todo. Y está muy bueno para hacer salsas. Es como las espinacas, por así decirlo. Puedes hacer todo lo que harías con las espinacas. Y Qué es muy, bien. muy, muy saludable. Sí, la naturaleza es una maestra, por así decirlo, porque puedes aprender tantas cosas y no acabas nunca de aprender. Pues sí. Pues muchas gracias por explicarnos tanto. Gracias a ustedes y eso. Seguiremos hablando de estas cosas a lo largo de este ciclo. Como habréis visto, hay muchas cosas de las que no, todavía no tenemos conocimiento, que es a nivel cotidiano, en el campo, en ciudad. Y esperamos enseñar mucho y aprender más todavía en este ciclo. Buenas tardes a todo el mundo.